Buenos días por la mañana, queridos amigos, queridos emperadores y emperadoras, en este excelente jueves 6 de junio del 2019, oficialmente ya a la mitad del año. Estamos en el, imagínate, ¿te acuerdas cuando fue el 2006? Uy, ¿no? Era el 6 del 6 del 6, cuando fue en 1996 también. El 6 del 6 del 6. Oficialmente, pues hoy estamos en el 6 del 6 del 9. Si inviertes el 9, pues bueno, que okay, ahí tienes tu otro 6. Pero bueno, eso es whatever. Eso no nos interesa aquí. Saludos a todos. Si tú estás viendo esta transmisión en vivo, vamos a escribir la palabra aquí estoy. Si estás viendo esta transmisión en vivo, escribe la palabra aquí estoy en la cajita blanca para mandarte un saludo virtual. Si estás viendo la repetición, no importa, también aquí a los que vemos la repetición, les mandamos supercudos, abrazos, y si tú estás viendo la repetición, bueno, vamos a escribir aquí estoy de nuevo, aquí estoy de nuevo, esa me gustó, aquí estoy de nuevo. Así es de que, bueno, buenos días a todos los que están viendo esto. Aquí estamos viendo ya en vivo y en directo. Andrés Troncoso dice: buenos días a todos de la Ciudad de México, y escribió un número 2. ¿Acaso tú dices un número 2, señor productor? No. Ahora, ¿el número 2 de qué fue, Andrés? ¿Qué pasó, hombre? Ya ves, ahora sí te agarramos ahí de bajada. Déjenme hago aquí un movimiento. Ahí está. Ya, ahí está. Ah, mira, ahora sí, estaba prendiendo el monitor de la página de Imperio BNB. Recuerda que estamos transmitiendo simultáneamente a través de la página de Imperio BNB y la página de su servidor, Sergio Moore. Mandamos saludos a Mirna Pichardo, que en la página de Imperio BNB ya nos puso buenos días, aquí estoy. Correcto, excelente, mira, ya ves, ese sí era. Andrés ya le puso ahí conocidos. Vientos, 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 Andrés. Bueno, pues el día de hoy tengo una buena transmisión para todos ustedes, sobre todo para aquellas personas que me escuchan siempre decir, bueno, que, ok, ayude a las personas a iniciar un negocio de rentas a corto plazo. Ya ha habido muchas personas que me dicen, bueno, ¿y qué es eso de rentas a corto plazo? Bueno, pues eso es lo que exactamente el día de hoy quiero compartir contigo. Te voy a dar mi definición, qué es para mí un negocio de rentas a corto plazo. Así es de que vamos a escribir la palabra wow, si estás emocionado en escuchar mi definición. Te voy a dar la definición oficial que es allá afuera en internet. Te voy a dar mi definición y te voy a dar algunos ejemplos para que veas. ¿Por qué me gusta tanto esto del negocio de rentas a corto plazo? Así es de que, bueno. Ya vimos quién está aquí en vivo. Veo que hay bastantes personas viendo esta transmisión, pero bueno, recuerda que si no escribes algo aquí abajo en la cajita blanca, pues no te puedo mandar un saludo. Así es de que no sea usted tímido, no sea penoso, no sea chivero, dicen por ahí. Déjenos un comentario aquí abajo en la cajita blanca. Así es que, bueno. Vamos a escribir el número 1, si tú ya me conoces. El número 2, si ya me has visto con. No, el número 1, si es la primera vez que me estás viendo. El número 2, si ya me has visto con anterioridad. En caso dado de que tú escribas el número 1 y no me conoces, dices, bueno, ¿qué? ¿Quién es este compadre aquí en el Facebook Live todas las mañanas hablando acerca de Airbnb y rentas a corto plazo? Bueno, déjame presento. Mi nombre es Sergio Moar, soy tu anfitrión maestro dentro de la comunidad BNB, ayudante a conseguir la vida que tú deseas. También soy el creador y fundador de nuestro grupo privado de entrenamiento llamado Imperio BNB 2.0, donde enseñamos a las personas cómo iniciar o mejorar su negocio de rentas a corto plazo utilizando plataformas como Airbnb, VRBO, Booking.com y todo ese buen jazz. Ahí está. Ahora sí, ya ahí nos presentamos, ya nos conocemos. Marcos Díaz dice: esperando al fotógrafo para estrenar mi tercera propiedad. Gracias por tus consejos. Mis depas ya están en las primeras listas. Excelente, Marcos. Pues muchas felicidades. Marcos, estás dentro de nuestro grupo gratuito, la comunidad BNB. Déjame saber eso, porque fíjate que estaba pensando, estaría bien el otro día. No están ustedes para saber ni yo para platicárselo, pero bueno, el otro día mandé un correo a mi lista de correos de Imperio BNB hablando de la historia de éxito de Alberto Hernández, uno de los chicos ya que terminó su curso, se graduó, ya van para el tercer listado, ¿verdad? Ayer nos estaba platicando que ya están preparando para su tercer listado, entonces está muy contento y todo. Bueno, el punto es que hice este correo donde compartí su testimonio y su propiedad.
Y dije, oye, se me hace una buena idea ayudar a los alumnos, o por ejemplo, ¿cómo se llama? A Marcos, correcto, que son parte de la comunidad BNB, recuerda la familia de los emperadores BNB, en el cual a mí no me molesta absolutamente nada en compartir las historias de Marcos y que las personas conozcan su propiedad, ¿no? Entonces, creo que eso estaría padre. A lo mejor hacemos como llamamos un día temático, ¿no? Allá en la comunidad BNB, donde exclusivamente en un día, en cierto post, todos pueden compartir sus enlaces. Entonces, bueno, me da mucho gusto que los consejos te estén sirviendo. Dicen por ahí, si así están los consejos, imagínate cuando tomas el curso, ¿no? Bueno, Sony Coronado ya está por aquí también. Dice, hola, buenos días, Super Sony, ¿cómo estás? Hoy ya vi que va a haber ahí una reunión de, ya sabes, los chicos saludables, va a estar padre. Por cierto, vamos a estar mi compadre Alex Rivera y su servidor aquí en Querétaro el domingo, junio 16, nada más y nada menos que con una super masterclass presencial. La verdad, a mí se me hizo muy interesante cuando me hizo la propuesta Alex y dije, la verdad, sí, deberíamos de intentarlo, ¿no? Donde es una clase donde te cambiamos los paradigmas que tienes en la cabeza para que dejes de pensar como empleado y pienses más como un inversionista. Y bueno, que okay, ya que cambiaste tu paradigma, yo te voy a ofrecer una oportunidad en el cual en un día, si quieres, sin la necesidad de ser dueño o rentar, bueno, tú puedes volverte un inversionista en bienes raíces, ¿correcto? Entonces, bueno, esto va a suceder nada más y nada menos que en nuestro lugar favorito, Expansión Educativa Empresarial, aquí en Querétaro. Si tú estás aquí en Querétaro, bueno, pues date la vuelta. Estamos teniendo una promoción especial donde puedes adquirir tu boleto nada más y nada menos por 1,000 pesos. Así es que por 1,000 pesos puedes asistir a nuestras clases. Si quieres tan solo reservar, bueno, reservas con 500 y vas a estar ahí el día del evento y ya terminas de pagar, ¿correcto? Les acabo de compartir el enlace de Expansión Educativa Empresarial. Vayan, chéquenlo. También va a haber una reunión de oportunidad de los chicos saludables ahí, ya lo sé, no voy a decir marcas, no voy a decir marcas, sino después aquí el señor productor me está diciendo gol y yo, bueno, entonces, ahí está, vamos a tener nuestra masterclass de empleado a inversionista domingo 16 a las 10 de la mañana, ahí les estoy compartiendo ahora el enlace para que vayan, chequen, véanlo también. Si ustedes no pueden ir, bueno, me apoyarían bastante con tan solo compartir este evento en su perfil. La verdad, me apoyarían mucho, mucho con a compartir ese, ay, perdón, dije la palabra prohibida, distribuir ese enlace en sus perfiles, cosas por el estilo. Algún día me gustaría compartir con ustedes otra cosa aparte que me apasiona, aparte de Airbnb, son el marketing de redes sociales, ¿no? Entonces, yo sé que a lo mejor ustedes dicen, bueno, ¿y por qué siempre tienen que decir distribuir? Hay ciertas palabras prohibidas. Por ejemplo, si yo ya no les digo, por ejemplo, dame un me gusta o dame un corazón. Siempre les digo, presiona ese botón que está ahí abajo, correcto, al igual que el botón que está aquí abajo, porque ciertas palabras las capta el Facebook Live y entonces nos disminuye la visibilidad. Así es que cuando escuchen la palabra distribuir, bueno, ya saben ahora qué significa, ¿ok? Bueno. Ya me desvié bastante del tema. Ya saben acerca de la masterclass que vamos a tener acá el domingo, ya están totalmente invitados. Bueno, ahora sí, quiero que escriban la palabra listo abajo en los comentarios. Si ya están listos para escuchar, bueno, ¿qué es esto de un negocio de rentas a corto plazo? Vamos a escribir la palabra listo abajo en la cajita blanca. Tenemos a Gabriela Ocaña que dice buenos días. Ya escribió el número 2. Buenos días, Super Gabriela. Excelente. Bueno, me da mucho gusto verlos a todos ustedes aquí, chicos. La verdad, ya son ciertos nombres que se repiten y siempre me gusta verlos a todos aquí en la mañana, ¿no? Imagínense, quiero platicarles a todos. Si esta es la primera vez que estás viendo una de las transmisiones, bueno, vas a decir, ¿qué onda con esto? Pero bueno, imagínense que nos reunimos todos a tomarnos un café o un smoothie, una malteada o cualquier cosa. Hoy, por ejemplo, todavía sigo en día de detox, me estoy limpiando mi cuerpecito. Ahorita decimos salud, preparen su bebida. Y bueno, si estuviéramos todos juntos en el café, no estaría yo nada más hable y hable y hable y hable, ¿verdad? El chiste es de que ustedes que están de aquel lado de la cámara, bueno, pues también me escriban aquí abajo en la cajita blanca. Esa es otra palabra que no puedo decir. Comentarios. ¿Ok?
Bueno, aquí en la cajita blanca escriban qué onda, ¿no? Como si estuviéramos ahí platicando en vivo y en directo. Andrés Troncoso dice que ya está listo. Marcos Díaz dice que está ya listo. Perfecto. Bueno, los caballeros esta mañana dicen que ya están listos. Así es de que, bueno, vámonos, Ricky. Rudy, ¿estás listo? Bien. DJ. Espérame, mi DJ se está acomodando ahí. Está acomodando las rolas. Ok, bien, entonces. DJ ya está listo. Rudy está listo. Señor productor dice que ya me calle, que ya empiezo a trabajar. Bueno, primero y antes que nada, vamos a definir exactamente, bueno, ¿qué es esto de la palabra rentas a corto plazo oficialmente ad hoc al diccionario? ¿Ok? Bueno, vamos a empezar por la raíz, por el principio, como dicen por ahí, rentas a largo plazo. En el pasado se creía, y hasta ahora todavía algunas personas lo creen, que solamente la gente con mucho dinero podía adentrarse al mundo de las bienes raíces. Necesitabas comprar una casa y bueno, imagínate cuánto cuesta comprar una casa, ¿no? Para después de ahí rentarla o un departamento. Y tanto ustedes como yo, tanto tú como yo, sabemos que nadie tiene $1 millón abajo del colchón, ni siquiera $10,000, ¿correcto? O sea, nadie tiene esa cantidad de dinero. Entonces, rentas a largo plazo, comprabas un bien inmueble, un bien, una bienes raíz, por así decirle, ¿correcto? Y la rentabas, ok, hacías un contrato por un año y el señor Juanito te pagaba 5,000 pesos la renta cada mes. Tú ibas, colectabas tu renta, ok. Bueno. Esas son las rentas a largo plazo, ¿ok? Escribe la palabra rentas, hashtag rentas a largo plazo en la cajita blanca, ¿ok? Si has entendido el concepto de rentas a largo plazo. Vamos por buen camino. Quiero que todos digan, ok, sí, sí entendí que son rentas a largo plazo. Bien, vámonos, Ricky, ¿ok? Bueno, mientras ustedes escriben eso, ahora, hoy en día, hay una compañía disruptiva, el cual ellos empezaron en San Francisco allá en el 2008, creo, ¿sí? Creo que sí, creo que sí. No me creen bien. Ahí sí, tengo que corroborar esa fecha. Pero bueno, empezaron en San Francisco, donde mucha gente iba a las conferencias y los hoteles ya estaban llenos, y a estos dos chicos, Brian Chesky y su roommate, que se me va a ir el nombre como siempre, bueno, pues decidieron usar un colchón de aire, ¿sí? Y rentarlo con desayuno en su casa. De ahí viene la palabra Airbnb. B&B significa realmente Bed and Breakfast. Así es de que tenían aire con desayuno y en cama, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ellos rentaron su colchón inflable, su colchón de aire, Air, y ofrecían desayuno, Bed and Breakfast, ¿ok? Cama y desayuno, ¿ok? Entonces, esta idea la empezaron a pasar a otras personas y de ahí fue donde surgió y ya se creó la compañía de Airbnb. La renta de casas ha sido siempre un buen negocio para ganar dinero rápido y sobre todo es un buen negocio para todos aquellos que cuentan con el dinero suficiente para ser propietarios de más de una casa que puedan rentar, arrendar o alquilar según el país que nos encontremos. Pero hoy en día, gracias a Airbnb, correcto, un negocio de rentas a corto plazo, correcto, es, y esto es lo que nosotros en Imperio B enseñamos, apalancarte las propiedades de otras personas. Ya no necesitas tú comprar bienes inmuebles para poder entrar al mundo de las rentas a corto plazo, del mundo de las bienes raíces, ¿ok? Así es de que si tú te apalancas con las propiedades de otras personas, puedes crear un imperio inmobiliario digital, el Imperio BNB, simplemente utilizando nuestro sistema hotelero virtual. ¿Cómo sería para ti tener una cadena de hoteles sin necesidad de ser dueño de hoteles? ¿Correcto? Algo muy sencillo, esto de rentas a corto plazo. ¿Cuántos de ustedes han necesitado mudarse de una casa? ¿Correcto? Y pues contratan una camionetita o contratan uno de esos trailers de mudanza. A ver, déjenos saber aquí abajo mientras en la cajita blanca. Aquí escriben abajo. Me quedé con los comentarios de nada más listo. ¿Ya ven? ¿Ya ven? ¿Creen que nada más estoy viniendo yo aquí a platicar como Merolico? Coméntenme los días cuatro, ¿correcto? Bueno, cada vez que ustedes necesitan un medio de transporte para moverse, unos, por ejemplo, los U-Haul o las mudanzas esas que parecen tráiler, todo ese tipo de cosas, ustedes realmente ahí están rentando a corto plazo un qué, una camioneta, un tráiler, cualquier cosa que por el estilo.
Ese mismo concepto, ahora pásenlo a bienes raíces, a bienes inmuebles, ¿correcto? Así es de que lo mejor de esto es de que este tipo de negocios sigue en crecimiento debido a que la población en México, ¿correcto? Sigue aumentando, ya que no tienen dinero realmente para comprar casas, pero sí para rentar, ¿correcto? Esa es la mejor parte de todo. Y aunque tu ciudad, ya sea en México o en otros lugares, no sea tan turística, que no tenga un lago o que no tenga una playa, si hay hoteles en esa ciudad, quiere decir que hay personas que están buscando dónde quedarse. Entonces, esa es tu oportunidad de tener un negocio de rentas a corto plazo, ¿okay? Eso es lo más importante de todo esto. Las rentas a corto plazo te permiten tener mucho más ganancias que las rentas a largo plazo. Ahorita te voy a explicar exactamente eso. Mientras, déjame saber qué estás tomando esta mañana. Antes de continuar, ya se me está acabando el tiempo, ya se me está empezando a quedar viendo acá el señor productor. Así es que déjame saber qué estás tomando esta mañana. Veo a Gabriela que dice lista, excelente, qué bueno que ya estés lista, súper Gabriela. Esta mañana, ¿qué están tomando? A ver, Sony, Andrés, ahora, ¿dónde está? No vino Connie, hombre. No vimos a Connie. Bueno, ahorita esperemos. A Mirna, Marcos, déjame saber qué están tomando esta mañana, porque, bueno, ya lo saben, ya no se los tengo que decir. Ahora sí, nada más y nada menos, yo voy a decir salud con mi súper jugo nutritivo. Bueno, es un desintoxicante, bastante bueno. La verdad me ayuda a sentirme mejor, a limpiar el cuerpo. Bueno, levanten sus copas y digamos. ¡Salud! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud, Ahí está. Bueno, ya dijimos salud, ahora sí estamos contentos. Bien, bien, bien. Nadie me dijo, me voy a enojar con todos ustedes, a menos de que Facebook ya haya ahí cuatrapeado la situación y no me esté mostrando los comentarios, pero nadie me dijo con qué estaban diciendo. Viento, Sony ya me dijo salud con una rica y deliciosa malteada. ¿De qué es tu deliciosa malteada, Super Sony? Déjame saber. El otro día fíjate que probé la de Cookies and Cream y no me agradó mucho, la verdad. Fue así como otra malteada de vainilla. No me gusta, de hecho, la de vainilla tampoco. Nada, me gustan las de fresa y las de chocolate. Pero bueno, anyway. Ok, so ya entendimos el concepto de rentas a largo plazo, rentas a corto plazo, ¿correcto? Si tú has entendido el concepto de qué es eso de rentas a corto plazo, escribe abajo en la cajita blanca entendido y anotado, ¿ok? Entendido y anotado y conoce que ya entendí esa parte. Ahora, ¿qué es la mejor parte de esto de las rentas a corto plazo? Vamos a suponer, se los voy a enseñar acá. Alguien tiene una casa que gane unos 5 mil pesos. Ok, 5 mil pesos. A ver, voy a ver si puedo. 5 mil pesos. Ok, creo que puedo. Hijo, es que no sé si puedo. A ver, invertir. Es que, ¿cómo lo ven? ¿De qué lado? ¿Sí lo ven? Sí. Bueno, espero que sí lo estén viendo correcto. Bueno, 5 mil pesos. Si dividimos esos 5 mil pesos entre 30 días, un mes. Eso quiere decir que el costo por quedarse en esa casa es de 166. 166 pesos. Ok. Lo voy a cerrar nada más en 200 pesos. Ok. 200 pesos por 30 días son 6 mil varos. Ok. ¿Por qué agregué esa otra lana? Por la luz, el teléfono, todos los otros gastos. Ok. Bueno, nos vamos a gastar 6 mil pesos en esta casa. ¿Qué pasaría si yo acomodo esa casa de tal manera que la gente, en lugar de pagar nada más 600 pesos, nos pagara 1.200 pesos, ¿ok? 1.200 pesos por 30 días. Son 36 mil pesos. Si tú eres dueño de un inmueble, voy a tener más eso, voy por la siguiente parte. Si tú eres dueño de un inmueble y de ese inmueble nada más estás generando 6 mil pesos, voy a decir, no, 5 mil porque estás pagando los otros 1.000 en renta. 5 mil, ¿ok? Y esa misma propiedad te puede dar 36 mil pesos. ¿Qué preferirías? ¿Rentas a largo plazo por 5 mil pesos o rentas a corto plazo donde te van a dar 36 mil pesos? Y ok, eso es si llenaras las 30 noches. Bueno. Vamos a suponer que nada más lo rellenas por 20 noches. 20 noches por, ¿qué habíamos dicho? 1.200 pesos, 1.200 pesos.
Son 24 mil pesos. 24 mil pesos que les vas a quitar menos 5 mil pesos de la renta y menos, hasta voy a exagerarle, 2 mil pesos de utilidades, ¿ok? Te siguen quedando 17 mil pesos de, ¿cómo se llama? De ganancia. Entonces, déjame saber qué crees tú que es más conveniente, un negocio de rentas a largo plazo o un negocio de rentas a corto plazo. Ahora, si ya entendiste ese concepto, ya viste en los números qué conviene más, imagínate, tienes propiedades, bueno, ya lo haces. ¿Qué pasa ahora? Tú puedes decir, pero Sergio, es que no tengo dinero yo para empezar. No saben cuántas veces he escuchado esto. Es que no tengo dinero para empezar. No necesitas tener dinero. Yo tengo un reto, el cual es sal y habla con 10 dueños. Habla con 10 dueños, hazle la propuesta de qué es lo que quieres hacer y te puedo apostar que después de hablar con 10 dueños, uno te va a decir que sí. Ya con que uno tenga que diga que sí, ya tienes un activo creándote dinero mensualmente. Si al principio no tienes dinero, bueno, puedes hacerle una proposición al dueño donde si él pone los muebles, que se vayan. Él se lleva el 70%, tú te llevas el 30% y empiezas a administrar la propiedad de esta persona. Entonces ya tienes tú tu negocio porque solamente estás administrando esta propiedad. No la estás rentando, no eres dueño. Ahí está una manera como crear y empezar este negocio. Si tú tienes un buen colchoncito, bueno, puedes salir ahora a buscar propiedades, haz tu análisis de área o consigue un análisis de área con tu servidor o dentro de nuestro curso de Imperio BNB te enseñamos dónde están las propiedades, cómo conseguirlas, cómo hablar con los dueños, etcétera, etcétera. Y rentas una propiedad e inicias también tu negocio, ¿correcto? O como por ejemplo mi amigo Alex y su servidor, estamos también ahí moviendo, se oye muy feo moviendo, bueno, estamos vendiendo propiedades, casas, y a las personas les decimos, me puede comprar su casa, usted ya sabe que usted compra el curso o usted prenda. Y usted la administre o nos da la administración a nosotros. Como ves, hay muchísimas posibilidades para empezar a hacer este negocio. Y ahorita es muy buen tiempo, ¿correcto? Muy bien, buen tiempo porque estamos, apenas está esto a despegar. En unos 5 o 10 años, el mercado de Airbnb va a estar tan saturado que yo ya parece, entonces voy a estar haciendo otra cosa, definitivamente. Bueno, los comentarios dicen, Sonny Coronado, yo soy fresa. Excelente, a mí me late. Es la superfresa, te digo. Gabriela dice, rentas a largo plazo. Excelente, Gabriela. Entendido y anotado. Gabriela dice, café mexicano. Salucita con el café mexicano. Andrés Troncoso dice, listo. Se quedó en el listo, super Andrés. Bueno. Ok, entonces, oficialmente ya entendimos qué es un negocio de rentas a corto plazo. Ok. Si tú no estás contento en tu trabajo o estás contento en tu trabajo, pero quieres tener un dinerito extra, quieres crearle no un empleo, un trabajo, una oportunidad que va a cubrirte a ti, a tus hijos y muy posiblemente hasta tus nietos, ¿correcto? Bueno, pues crear un negocio de rentas a corto plazo es genial. Para eso tenemos nada más y nada menos nuestro curso de Imperio BNB, donde aprendes el sistema de hotelero virtual, el cual te enseña absolutamente todo para que puedas. Y aprovechando, les comento que en este, a ver, voy a buscar por acá. Ahí está. En este mes del junio, en este mes del Día del Padre, bueno, pues tenemos una super mega oferta, ¿correcto? Donde puedes adquirir tu curso de Imperio BNB al 50%, totalmente 50%. Para que ya vayas e inicies tu negocio de rentas a corto plazo, ¿correcto? Si tú ya tienes propiedades, o más que nada, si tú ya tienes listados, pero quieres estar reservado la mayor parte del tiempo, saber qué es lo que vas a hacer de subir de nivel y de categoría tu listado en Airbnb, bueno, también el curso está hecho y diseñado para aquellos que ya tienen listados en Airbnb. De prueba, tenemos nada más y nada menos que a nuestra exalumna Úrsula, allá en Mazatlán, y nada más y nada menos, y se vuelve Andrés, allá en Veracruz, ¿correcto? Entonces, excelente, excelente. Bueno, ya llegamos ahora sí al final. Muchísimas gracias a Gabriela, a Sony, a Marcos Díaz, Mirna Pichardo. De este lado tuvimos al super Andrés Troncoso. Excelente. Chicos, a todos ustedes,
Muchísimas gracias por haber estado aquí, gracias por haber estado, gracias por haber compartido ese cafecito, esa malteada. Dijimos salud. Ya saben, ahora sí que es un negocio de rentas a corto plazo. Si tú conoces, la verdad, a alguien que esta transmisión le beneficiaría, la verdad, de este lado, ahí presiona ese botón, apóyame a distribuyendo esta transmisión. Si tú la distribuyes, aquí abajo en la cajita, dime, ya lo distribuí, y ya con eso, ¿no? Correcto. Y también ya lo sabes, desde que empieza la música, pap, ven esos corazones y esos pulgares arriba. Bueno, vamos a presionarlos, presionenlos. Aunque ustedes no lo crean también, de parte dentro del algoritmo, estas dos cositas influyen mucho en el rating de esta transmisión. Entonces, cada vez que ustedes presionan esos botones, me apoyan bastante a mí, al señor productor, a Rudy allá en la esquina, DJ allá por allá, a todo el equipo aquí del estudio. Nos apoyan muchísimo, así es de que bueno, quiero que arranque la música. DJ, ¿estás listo? Bueno, sí, perdón, Rudy, perdón. DJ, ¿estás listo? Ok, el DJ ya está listo. En cuanto a mi DJ suelte la rola, bueno, ustedes empiezan a presionar esos corazones, esos pulgares y también me apoyan distribuyendo. Nos vemos mañana. Mañana va a estar muy buena la transmisión también, nada más y nada menos. Sí, mañana va a estar muy buena la transmisión. Mañana les voy a hablar y platicar acerca de nuestro evento ya a fondo y a detalle de empleado a inversionista. Va a estar genial. Voy a platicar con Alex a ver si puede aparecer para una entrevista, ¿no? Y ahí los dos les platicamos acerca de nuestro masterclass que vamos a tener acá en Playa del Carmen. Ahí te encargo, acá en Querétaro. Estaría bien que nos llevaran a Playa del Carmen y nos dejaran hacer una plática por allá. Jenny alguna vez me comentó que, oye, ¿cuándo vienes acá a Playa del Carmen a hacer una plática de Airbnb? Le dije, pues nada más que alguien me lleve, ¿no? Nada más que alguien lo organice y diga, pero yo no, fíjate, quiero estar haciendo un Facebook Live y de repente que suene acá. Sí, bueno, ajá, ok, sí, ¿para qué fechas? Ok, sí. Ajá, ok. Mira, sí, nada más que sea boleto de primera clase, también comidas, tres comidas, desayuno, comida, cena, así es. Y quiero una copa gigante coñaquera con M&M's de color azul, que no voy a ver no de otro color, nada más, solo azules, ¿ok? Sí, ok, sí, y ahí nos damos una plática acerca de Airbnb, ok, va, sale pues. Sí, ahorita le paso aquí al señor productor el. Ok, y ya él le. Ok, dale. Sí, yo los saludo de tu parte. Los manda a saludar. Órale, sale, adiós. Señor productor. Ahí se lo dejo. Órale, pues. Bueno. Bueno, el chiste es de que así alguien me hablara y ya me llevara allá a, ¿cómo se llama? A Playa del Carmen y estuviéramos dando unas conferencias allá. Pero bueno, muchísimas gracias a todos, Sony. Coronado, a Gabriel Ocaña, Andrés Troncoso, Marcos, Mirna Pichardo, a todos ustedes. Si no mencioné tu nombre es porque no escribiste algo aquí abajo en la cajita. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Va a estar genial la transmisión. Ya lo sabes, desde que arranca la música, DJ, esos pulgares y esos corazones. Y también el botoncito de este lado. Apóyame, apóyame, apóyame. ¿Ya está listo, DJ? Sí, vámonos.